hemos tenido, y pareciera caso raro, pero tenemos hoy en día más visitantes a la ciudad de Puebla que anteriormente. Obviamente todos estos, nosotros compartimos algo muy raro. La capital se llama Puebla y el estado se llama Puebla. Entonces, cuando dicen que algo pasa en Puebla, impacta la ciudad. Y pasó en un municipio lejano que no tiene nada que ver con la capital. Entonces, eso es lo que luego genera algunas preocupaciones o algunas malas expectativas, porque bueno, pues nos llamaba, la capital se llama Puebla y el estado se llama Puebla. Entonces, el huachicol todo se hace en otros tipos de municipios que no, algunos no están tan cercanos a la ciudad y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a veces, esa parte de no informar que es en tal municipio del estado de Puebla, y sino simplemente lanzar en Puebla, bueno, pues genera este impacto a la ciudad de Puebla. Nosotros traemos un promedio casi de 2 noches por promedio de pernocta de los turistas. Entonces, hoy generamos más turistas. Tan es así que la ciudad se ha convertido, como les mencioné hace rato, en un lugar atractivo para la inversión de hoteles. Tenemos 302 hoteles en la pura ciudad de Puebla, sin contar los municipios alrededor, que son San Pedro, San Andrés, Cholula, Coronango, todo lo que tenemos ahí al lado, que está muy pegadito a la ciudad, donde también se han establecido bastantes hoteles. Entonces, la verdad es que sí tenemos un turista. Hemos procurado en la capital poblana tener mucho cuidado, tener mucha seguridad. Si ustedes van a ver que en el Zócalo de la ciudad de Puebla y en todo alrededor van a ver a la policía turística, van a ver a la policía municipal, ahorita con lo de la Guardia Nacional, tenemos parte de ahí de algunos elementos del ejército y todo esto. Entonces, por la seguridad en la capital, la verdad es que lo tenemos bastante, no bien, pero bastante controlado, ¿no? Estamos muy seguros en la capital. Es como todo, si te vas a un lado donde no te tienes que meter, es como cuando vienes a Veracruz, a Jalapa, y vas a un lugar donde no te dicen que no te metas y vas y te pasa algo. Es lo mismo, ¿no? En todas las ciudades tenemos complejidades, como todas las capitales del mundo. Entonces, bueno, pues es parte de...